Buenos días. En primer lugar, pues darle las gracias por su asistencia a todos los que estáis, a todos los que están aquí presentes en esta rueda de prensa, donde vamos a presentar la nueva programación de ProMúsica, la programación del año 22-23. Una programación que viene llena de música de una extraordinaria calidad. Son 13 conciertos y 2 óperas que no se pueden perder. Y darle las gracias, como no puede ser de otra forma, a la Asociación ProMúsica, a Roberto, a Juan Carlos, a Laura, a todos los socios que pertenecen a esta asociación, y sobre todo darle las gracias una vez más a todas las personas que hacen posible que esta programación de ProMúsica salga adelante, que Águila siga siendo y se convierta en un referente no solamente a nivel regional, sino a nivel nacional de la música clásica, y por supuesto pues a todo el personal del auditorio que hace posible que todos y cada uno de los espectáculos que tienen lugar aquí pues salgan con una calidad impecable. Así que sin más le voy a dar la palabra a Juan Carlos, que es el presidente de la asociación y que nos va a detallar en qué van a consistir cada uno de los conciertos. ¿En qué van a consistir cada uno de los conciertos que van a tener lugar en el auditorio? Lo van a subir. Es que de manera aquí. La acústica. Bien. Buenos días a todos. Antes que nada, gracias por su asistencia. Por supuesto, gracias al Ayuntamiento de Águila en la persona de su alcaldesa, concejal de Cultura, gerencia del auditorio, con el que cooperamos durante toda la temporada e incluso durante los conciertos de la Luna Llena en el mes de agosto. Como bien se ha dicho, es una programación nueva, muy importante, como casi todos los años. Colaboramos con la gerencia del auditorio en incluir en la programación de ProMúsica en este año dos óperas extraordinarias de Puccini, que son dos referencias, como son La Bohème, que se comenzará el día 9 de octubre del presente año. Es domingo, lo digo, porque como casi normalmente son los viernes cuando se suele celebrar los conciertos aquí en el auditorio, como verán ustedes, también viene el 24 de marzo, Turandot de Giacomo Puccini. Una vez que se hace esta colaboración con el Ayuntamiento, prácticamente está todo ya, todo el patio de butaca y parte del palco primero ya bastante ocupado, lo digo para aquellas personas que quieran bien abonarse o bien comprar las entradas que están abiertas, en este caso las oficinas del Museo Arqueológico, la Casa de la Cultura, así como por internet, pues la programación igualmente, ya dentro de lo que es la programación ya de ProMúsica, tenemos tal como consta ahí, 11 conciertos, que van desde el día 28 de octubre hasta el cierre, que es el 23 de junio. Primer concierto, o segundo concierto ya dentro de la temporada, tendremos, gracias a la colaboración, en este caso, Chema Casanova, padre e hijo, como fundadores de Clamo Music, los ganadores de los concursos normalmente suelen ser invitados en el Castillo de Águila y, por supuesto, por su generosidad, nosotros como ProMúsica los invitamos a que actúen como solista con las orquestas sinfónicas, que normalmente suelen, en este caso, cooperar con ProMúsica Águila, en este caso la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia y la Orquesta Sinfónica de Cartagena. El 28 de octubre, concierto para piano y orquesta número 4 de Beethoven, la Rasodia para clarinete y orquesta de Debussy y Pájaro de Fuego de Stravinsky. En este caso, el solista en manos, Kitsikopoulos, lo conocerán ustedes porque este verano estuvo ahí dando un recital el segundo día de los conciertos de la Luna Llena, y el solista de clarinete, Ángel Francisco Fernández Soler. Con respecto a los directores de orquesta, no podemos decir absolutamente nada, porque la Orquesta Sinfónica, como todas las orquestas del mundo, hacen sus intercambios culturales con otros directores, y conforme nos vayan diciendo programa a programa, o sea, concierto a concierto, se indicará, si bien puede ser Virginia Martínez, puede ser Néstor Obi, como el año pasado, que era el director de la orquesta en este caso de Varsovia, como muchos más directores, que ellos suelen cooperar e intercambiar. El tercer concierto, 25 de noviembre de 2022, hemos invitado a dos chicos. Le van a sorprender porque son muy jovencitos, son los hermanos Aracil,
pero de los hermanos Rací podemos decir que habrán ganado algo así como 200 concursos internacionales, más. O posiblemente más. Son absolutamente increíbles, increíbles. Son además gente muy amigos de ProMúsica, vienen todos los años a los conciertos de la Luna Llena porque les encanta ver a los pianistas que intervienen en él. Y lo hemos invitado con un programón impresionante para dos pianos. O sea, van a interpretar obras de Lis, las rapsodias, las danzas húngaras, rapsodia húngara, la danza macabra de Saint-Saëns y una sonata, en este caso de Mozart, para dos pianos. Ya se quedarán ustedes sorprendidos de la técnica y de la perfección en la interpretación de estos dos críos que, creo, si mal no recuerdo, tienen 16 años, 16, 17 años, más o menos. Y ganaron el concurso juvenil también de Clamo, ¿no? También fueron ganadores del concurso juvenil Clamo hace ya años, ¿no? Hace ya el segundo, hace ya años. Bien, cuarto concierto, día 9 de diciembre de 2022. Nos va a visitar una orquesta, la Orquesta Atlantic Symphony de Madrid, junto con el coro Discantus de Murcia. En este caso, aunque ahí se ha puesto Carmina Burana, se va a hacer, por supuesto, pero hay una primera obra que será, según me ha dicho Manuel Teba, que es el director, que actuará como pianista, parece que va a interpretar una versión suya de Las Estaciones Porteñas de Piazzolla. Estamos en el 100 años del nacimiento de Piazzolla y tenía ilusión en tocar. Y después será el Carmina Burana. Decirle que dentro de los solistas, en este caso, hemos invitado a una aguileña, María Teresa Cañas, que queremos que intervenga junto con la Coral de Escanto para cantar, en este caso, las arias de soprano, que más o menos son dos arias dentro de esta obra. El día 2 de enero, concierto de Año Nuevo. No sabemos si es el 2 o el 3, pero vamos, hemos puesto el día 2, que fue lo que nos dijo en un principio la Orquesta Sinfónica de la Región. Quiere decir que en el año nuevo, normalmente este concierto, que suele patrocinarlo Caja Murcia, bueno, hoy ya CaixaBank, se suele hacer Murcia, Cartagena, Águila. Normalmente empezamos en Águila, después se va a Cartagena y terminan en Murcia. Nosotros preferimos el día 2, yo creo que es mejor, porque ya pasamos la resaca del día 1 y el día 2 ya, pues bueno, nos venimos a divertirnos un rato aquí con los valses y polcas que nos va a ofrecer. Día 20 de enero de 2023, recital de piano solista Francesco Mazzoletto, también joven pianista, con un programa también endiablado. Es una sonata de Schumann, después tocará el Bal Mefisto de Lis y terminará con los cuadros de una exposición de Mussorgsky. Séptimo concierto, día 10 de febrero, concierto para piano y orquesta número 2 de Rachmaninoff, Muerte de Isolda de Richard Wagner y solista Konstantinos de Stony, otro de los ganadores también de Clamo Music, y gracias a la generosidad de José María Casanova, padre e hijo, los tendremos aquí junto con la Orquesta Sinfónica de Cartagena. 24 de marzo, como hemos dicho antes, Ópera Turandot. Es el mismo grupo, Ópera 2001, que lo hizo hace unos 5 o 6 años en Cartagena, que nosotros lo estuvimos viendo. De verdad, si lo hacen igual que en Cartagena, como se suele decir ahora mismo, vamos a flipar, porque la decoración es magnífica y la obra es impresionante. El último acto de oro nos dejó a todos helados porque es inmenso en cuanto a orquestación, a coro. Todos conocen ustedes el Nessun Dorma, pero bueno, hay áreas mucho, mucho más bonitas para mí que el Nessun Dorma, como es el área de Liu. En fin, es una ópera magnífica que, como hemos dicho, gracias a la generosidad, en este caso del auditorio, en colaboración lógicamente con ProMúsica, se hará el día 24 de marzo. 14 de abril, efemérides también importante. Triple concierto de Beethoven y Sinfonía Patética de Tchaikovsky, Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, con solista, en este caso también una aguileña, Laura Rodríguez Moreno, violín, David Apellani, que es el catedrático de violonchelo, uno de los mejores chelistas de España, reconocido por toda la prensa, y junto con su hermano, porque iba a venir un pianista también griego, que también estuvo en el castillo, pero lamentablemente ese día él es profesor en Salzburgo y va a decir que es imposible. Pero Carlos Apellani también es un de reconocida solvencia y precisamente lo toca con la Orquesta de Valencia también en octubre, o sea, un poquito antes que nosotros lo interpretarán allí. Día 28 de abril, un concierto barroco. En este concierto barroco tendremos obras de Bach, Händel y Corelli. De Bach, Vivaldi y Corelli. Se tocarán conciertos para dos chelos de Vivaldi, concierto posiblemente con toda seguridad, algún concierto de Brandenburgo y alguna
alguna obra de Corelli, que bueno, se determinará el programa. Y Vivaldi, casi con toda seguridad, conciertos para dos violines. Si localizamos un tercer violinista, pues a lo mejor también, que también lo tiene Vivaldi, para tres violines e incluso para cuatro violines. Es decir, barroco en su estado puro y además súper divertido, muy agradable de escuchar. Son piezas breves, pero muy, muy interesantes. 19 de mayo, uno de los platos fuertes también de la temporada. Novena Sinfonía de Beethoven, ya la hemos hecho en Águila, pero la Orquesta Sinfónica con Virginia Martínez nos propuso en un principio que iba a venir el Orfeón Donostiarra. No sé qué ha pasado porque es una contratación entre la Orquesta Sinfónica y ellos, pero sí me dice Virginia que al final no será el Orfeón sino que el Coro Nacional de España. Estamos hablando pues posiblemente del coro más importante que tenemos en nuestra nación. O sea, estamos hablando de un coro ya con una experiencia dilatadísima y lógicamente acompaña a la Orquesta Nacional de España con unas voces extraordinarias. 2 de junio, recital de piano. Y aquí sí quiero hacer también hincapié porque son tres conciertos de recitales de piano. Para los que a lo mejor son un poco lego en materia, la obra que se va a interpretar es brutal. Son las variaciones Goldberg de Bach, o una hora y cuarto de una de las obras más difíciles del repertorio pianístico, de las más grandes que se ha escrito en la literatura pianística. Y terminamos el día 23 de junio de este año, víspera de San Juan, con otra obra, con una orquesta, en este caso serán 110 músicos, será la Orquesta Sinfónica de la región, lógicamente reforzada por la Orquesta de Jóvenes de la región de Murcia y profesores del conservatorio, serán 110 músicos, con otra de las grandísimas obras, de, en este caso del siglo XX, es Romeo y Julieta, de Prokofiev, Sergei Prokofiev. Todos lo hemos visto, lo hemos escuchado muchas veces, la danza de los caballeros, la muerte de en este caso, de Julieta. Es una obra larga, extensa, una hora, 10 minutos aproximadamente, pero indiscutiblemente es una obra para hacer un cierre de temporada como la tuvimos esta temporada con Los Planetas, a lo grande, con una orquesta inmensa. Tendremos que ampliar el escenario porque no cabremos, pero creo que será un cierre de temporada magnífico. Esto es lo que ofrece la Asociación Pro Música. No hemos subido el abono, como saben ustedes, se sigue cobrando el mismo que el año pasado. La ópera, hemos tenido que poner un complemento, porque la ópera, lógicamente, no podemos soportar con tan poco dinero tantos conciertos, y decirle que estamos hablando de una de las temporadas más importantes de España. No podemos competir con un Madrid, un Barcelona, un Sevilla o Bilbao, pero indiscutiblemente somos una ciudad de 36.000 habitantes, más o menos, pero es una temporada de conciertos tan amplia como Murcia, que tiene 500.000 de habitantes. Y yo diría, no solamente tan amplia, sino yo creo que hasta más interesante y con obras mucho más punteras. Con esto no quiero quitar valor lo que pasa en Murcia, si Virginia me oye me va a pegar, pero lógicamente estamos orgullosos que con la colaboración del Ayuntamiento, indiscutiblemente, la cual es absolutamente necesaria y sin la cual no se podría hacer esto, pues intentamos hacer muy popular la música clásica con precios muy populares. Solamente tengo que decirle que el otro día en Madrid, yo más por el concierto de chelo, solo y con el chelo, valía 160 euros la entrada. Pues piensen ustedes el esfuerzo que hay que hacer, titánico, para que estar regateando con uno, con otro, con los solistas, con las orquestas, para que ustedes puedan disfrutar sin necesidad de moverse de Águila de una temporada de conciertos muy importante. Y por último, sí quiero decirle, porque lo tenemos ya que empezar a publicitar, el año que viene, lógicamente, siempre y cuando que el tiempo no lo permita y no haya ningún problema, se celebrarán los conciertos del Castillo. El último día del concierto del Castillo nos va a visitar la soprano más importante, soprano lírica, actualmente norteamericana, de ascendencia cubana, padre cubano, madre norteamericana, es Lisette Oropesa. Si ustedes no la conocen, pueden entrar en YouTube, fue el primer bis que se hizo en el Teatro Real de Madrid, mejor teatro de ópera del mundo, catalogado este año, y ahora mismo está en Salzburgo interpretando Lucha de la Memur, después se va al Metropolitan, volverá de nuevo a la ópera de Múnich, a la ópera de Berlín, la ópera, en fin. Estamos hablando de una grandísima, grandísima, hoy día catalogada como la número uno como soprano lírica del mundo. Quiere decir que la traeremos el año que viene. Lógicamente, el caché, hay que decir, es de los elevados, pero no está mal que Águila, y además lo puedo decir, ya verán ustedes, como tanto Televisión Española como todos los medios de comunicación, incluso en el extranjero, se harán eco de que la figura más rutilante ahora mismo en el mundo de la ópera, como soprano ligera, la tendremos en Águila. Haremos un esfuerzo entre todos y decirle que a partir ya del 1 de septiembre, quien quiera reservar la entrada, la podrá comprar por Bancatis, porque nos dice su pianista acompañante, Rubén Fernández Aguirre, que posiblemente en el Castillo nos vamos a caber.
Entonces, si en el castillo la traemos, para ver, la entrada va a costar mínimo 150 euros para poder pagar su caché. Aparte, tenemos que pagar el pianista, más los gastos de avión, más los gastos de hotel. Pero bueno, ProMúsica se ha comprometido y creo que sería un lujo extraordinario para la población de Águila, para todos nosotros, tener una primerísima figura dentro de un ciclo más corto que este, pero que cada día va tomando más renombre, como son los conciertos del Castillo de Águila. Muchísimas gracias, espero su asistencia, como todos los años. Gracias a este público fiel como nadie y, por supuesto, el público de los más educados, que me lo dice la gente de Madrid, no he visto un público más educado que este. Sabemos cuándo tenemos que aplaudir, sabemos estar, no estamos ninguno tuberculoso, no hay prácticamente ninguna tos, y de luego eso es de verdad de agradecer, porque gracias a ustedes es posible llevar a cabo, junto con la administración y con este equipo humano que tiene ProMúsica, de llevar a cabo este ciclo de conciertos. Muchísimas gracias y nos vemos para el día 9 de octubre en este auditorio. Hola, buenos días, gracias por la asistencia. Le decía a Juan Carlos que no se puede competir, pero se compite, o por lo menos se intenta competir con los mejores carteles que hay de la música clásica que hay en España, sobre todo en la región. En la región nosotros podemos decir con orgullo que somos un lugar puntero en cuanto a la programación musical, gracias desde luego a ProMúsica. En este décimo, que yo creo que ya va para el undécimo aniversario de su trabajo aquí en Águilas, que está dejando huella y que cada año va incorporando pues cosas nuevas, cosas que mejoran, si se cabe, en cuanto a la calidad de lo que se programa el año anterior. Este año se han incorporado cosas que son netamente destacables con relación a otras programaciones. En lo que respecta al auditorio, nosotros tenemos que darle las gracias a la asociación, porque es un trabajo estrecho que se hace durante todo el año. Hay una interrelación cada vez mayor. Y desde que se hizo la apuesta por parte del auditorio para hacer una relación simbiótica con la programación de la asociación, se han incorporado desde aquella primera Traviata, se han ido incorporando otras óperas que este año se concretan con la de la Bohème y con el Turandot, que vamos a tener en febrero. Son dos grandes óperas. Son dos óperas que normalmente siempre tienen asegurado el lleno y que desde nuestro punto de vista colaboran de alguna forma en la programación y más o menos contribuyen a mejorar en ese apartado de lírica. Estas óperas se hacen en colaboración, la primera de la Bohème con Platea, se hace a través del INAEM, y la segunda del Turandot se hace a través del Instituto del Arte y de la Industria Culturales de Murcia, que es el ICA, y se hace en colaboración con ellos dentro de los circuitos donde el Ayuntamiento forma parte. Esto es nuestra aportación, porque el resto es el material humano y escénico que nosotros ponemos a disposición de ProMúsica desde el principio y que desde luego estamos muy orgullosos de esa colaboración y muy, muy satisfechos de la misma. Esperemos que esto siga durante muchos años. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. En primer lugar, agradecer a los medios de comunicación que han asistido a esta rueda de prensa y a todos los asistentes. A mí me queda poco que decir, que tenemos mucha suerte en Águilas en tener un equipo de personas que trabajen sin ningún tipo de contraprestación alguna por la música y por la cultura en nuestra ciudad. No es fácil podemos hacer un barrido por todas las ciudades, no solamente de la región de Murcia, sino de todo el país. No es fácil tener la suerte que tenemos en Águilas, tener una asociación como la Asociación ProMúsica, porque a pesar de las dificultades, de los impedimentos que se puedan poner en el camino, siempre saben salir adelante con un único objetivo, con el objetivo de ampliar la oferta cultural en el municipio de Águilas, en este caso la oferta cultural de la música clásica, y en poner a disposición de todos, de una manera muy popular, de una manera muy llana, poner a disposición de todos la música clásica. Cualquier persona, como bien ha dicho Juan Carlos, con los precios a los que sacan los abonos, pueden adquirir un abono y venir a ver y venir a disfrutar de este ciclo de conciertos. 13 conciertos maravillosos,
dos óperas que ya me ha dicho Juan Carlos que van a ser una maravilla y que aún estamos a tiempo, ¿verdad?, de adquirir los abonos, y eso es lo que yo quiero trasladar, animar a los ciudadanos y ciudadanas de Águilas, a aquellos de otros municipios que no son de aquí, pero que sabemos que vienen cada vez que hay un concierto y que adquieren el abono a Águilas, y animaros a sacar ese abono y a disfrutar de esta oferta cultural que es un privilegio para la ciudad de Águilas y para los aguileños. Nada más y muchas gracias. Vamos a hacer la foto.